Paso a paso, aquí continuamos ofreciendo la mejor Semana Santa en la provincia de Cádiz, la mejor cara, las mejores estampas, imágenes y recuerdos que nos están quedando también de otros días. Hemos venido repasando el Miércoles Santo en los últimos minutos y nos vamos a centrar ya en el Jueves Santo en Cádiz, en la capital. Vamos a ver ya imágenes del Nazareno discurriendo por los primeros compases. Ahí vemos la cruz de guía con los comentarios de nuestro compañero José Manuel Romo. Saludos cordiales nuevamente desde el barrio de Santa María de Cádiz, la casa de Jesús Nazareno de Santa María y Nuestra Señora de los Dolores. Estamos viendo ya cómo lentamente el cortejo de penitentes avanza por la calle Santa María, la calle que da nombre al barrio. Me acompaña nuevamente mi buen amigo Miguel Ángel Castellano. Muy buenas tardes, noches ya, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, José Manuel. Verdaderamente es un placer estar aquí en el centro del barrio Santa María, que se puede decir que es el centro del Jueves Santo gaditano. Aparte, en una casa tan emblemática como la que nos encontramos, la Casa de los Las Rosas, conocida como Las Ketty, precisamente en casa de una señora que, por mediación y conocimiento tuyo, por tu vecindad, pues nos ha cedido gratuitamente este ventajoso, ¿verdad?, mirador de, para ver la cofradía, el paso del Santísimo Jesús Nazareno de Cádiz. Pues sí, estamos en casa de Carmen Andría, que nos ha abierto sus puertas y su corazón para que nosotros y todos vosotros de Cádiz y el resto de la provincia también, a través de 8 Televisión Andalucía, puedan ustedes disfrutar de la noche de Jesús aquí en Cádiz, en el barrio de Santa María. Esta tarde también he tenido, Miguel Ángel, oportunidad pues de asistir a los oficios y posteriormente pues también hemos estado visitando los sagrarios, los monumentos del Santísimo, verdaderamente sobrecogedor el recogimiento, como ya hemos podido ver en anterior reportaje, pues de esa exquisitez en el hospital antiguo Iglesia de San Juan de Dios. También hemos estado pues en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced y en el convento de Santo Domingo, casa grande de nuestra patrona, la Santísima Virgen del Rosario. Un Jueves Santo especial, como aquel dicho que decía, tres jueves tiene el año que reluce más que el sol, ¿no? Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Nos hemos quedado solamente ya con el Jueves Santo, pero así es como vive Cádiz esta noche de Jesús. Pues sí, días pasados decíamos el gran esplendor que tiene actualmente la Semana Santa gaditana en cuanto a conservación del patrimonio, nuevas incorporaciones con nuevas adquisiciones, la parte musical que también es muy cuidadosa, y tenemos que destacar también pues ese, verdad, auge que tiene lo que es la visita a los sagrarios en un día tan emblemático como este. Verdaderamente es una labor a tener en cuenta el gran trabajo que hace tanto las parroquias como convento como iglesia para presentar esos sagrarios que cada año lucen más, aportando para que el público lo vea, ese gran patrimonio, como el caso de San Juan de Dios, que se puede ver que año tras año pues nos deslumbra con nuevas cosas, que en ese gran tesoro, que ya hemos dicho que es el segundo después del tesoro catedralicio. Una hermandad, la de Jesús Nazareno, de las más antiguas de nuestra ciudad, varios siglos de historia. Miguel Ángel, nos puede contar un poco pues este adelanto de la historia del Nazareno hasta que vaya acercándose la imagen de Jesús. Bueno, hay que tener en cuenta que el convento de las Concesionistas es el primero que se funda en Cádiz, en el arrabal de Santa María, que dio lugar a esta iglesia actualmente que estamos viendo, hecha por Van der Vira. El establecimiento de esta cofradía aquí, que ha sido un referente, seguramente sea la más antigua de Cádiz después de la Vera Cruz, que está a punto de cumplir ya en el 16 los 450 aniversarios. Esta cofradía, que los archivos cada año nos aporta cada vez cosas novedosas. Es muy curioso porque en días pasados, leyendo cosas que están en el archivo y que se han publicado recientemente, hay datos que no se conocían, como después de la quema en el 36, pues hubo el intento por parte de un orfebre restaurador que tenía el taller en la calle Cervantes número 22, que se llamaba Benítez, perdón,
pues intentó la donación de una imagen de la Dolorosa una vez que se había quemado ya la deidad del castillo, así la vez como un San Juan. Eso estuvo puesto en los establecimientos de Cerón y después posteriormente pues la hermandad pues no lo llevó a cabo. Y en el 43 pues se llevó a la ejecución de esta magnífica obra de Vasallo Parodi por mediación de José María Pemán. Pues mientras que se va acercando pues el paso del Señor, que está a punto de salir de Santa María, continuamos viendo pues los últimos tramos ya de nazarenos que anteceden pues a la presidencia, al cuerpo de acólitos y posteriormente el paso de Jesús Nazareno acompañado de María Magdalena, que si te parece un poco más adelante, Miguel Ángel, hablamos también de esa devoción en Cádiz a María Magdalena, de ese milagro después de la peste que hubo en nuestra ciudad y del cariño que se le tiene en Cádiz a la imagen de Jesús Nazareno. Pues sí, continuamos en el barrio de Santa María, el Nazareno, empezando a bajar la calle que da nombre a este emblemático barrio de la ciudad. Ya vemos en primer plano pues a la corporación municipal presidida por su alcaldesa Teófila Martínez, también acompañándola pues el pregonero de la Semana Santa, el director del Colegio Salesiano, Juan Carlos Pérez Godoy. También representaciones del Colegio de Abogados, ¿verdad, Miguel Ángel? Y bueno, digamos que Jesús Nazareno viene acompañado por María Magdalena, que tiene también su historia dentro de la Semana Santa y de la propia historia de Cádiz. Bueno, es tradición que nuestro Padre Jesús Nazareno vaya acompañado por la imagen de María Magdalena, perdida esa fantástica imagen que hizo la Roldana cuando estuvo en Cádiz, antes dice como escultora de corte a Madrid, y después de la quema pues se hizo una imitación esta María Magdalena que todavía hoy día sigue acompañándola. Hay que destacar cuando la peste del siglo XVII, pues muchos gaditanos vieron pasearse por las calles de Cádiz, recorriendo todos los hospitales y todos los hospicios, pues Jesús Nazareno acompañado de María Magdalena. Aquí muy cerca de ello tenemos constancia, pues la iglesia de San Juan de Dios, en el hospitalito de mujeres y en la castrense. Ahí vemos cómo va acompañado a los sones de la banda por toda la corporación municipal. Hay que destacar que el Nazareno de Cádiz es regidor perpetuo de la ciudad y por eso cada mañana del Jueves Santo la alcaldesa le hace la imposición de ese bastón de mando, ¿verdad?, para que lo lleve y lo porte por toda la ciudad de Cádiz, anunciando que él es el regidor ahora mismo y el que tiene el bastón de mando de la trimilenaria ciudad de Cádiz. Sí, sonando la marcha regidor perpetuo del músico Abel Moreno, recordemos también algunas pinceladas de esta hermandad. 180 son los nazarenos penitentes que acompañan a Jesús Nazareno y a María Santísima de los Dolores. 54 son los cargadores que van al mando de Luis Peñalver y posteriormente ya, cuando hablemos un poco del paso de palio, el hermosísimo palio de la Virgen de los Dolores, serán 72 los cargadores al mando de Antonio Ramírez. Recordemos que aunque está sonando la marcha regidor perpetuo, el nazareno durante todo el itinerario va sin música y es la Virgen de los Dolores la que lleva acompañamiento musical pues de la banda Enrique Galán Derrota, una banda, Miguel Ángel, pues muy querida en nuestra ciudad, que ahora se la ve un poco menos, pero que ha dejado huella no solo con su actual director, Enrique Galán Borreguero, sino también con su padre, Enrique Galán. Pues sí, también hay que destacar la gran afluencia de bandas, ¿verdad?, que de un tiempo a esta parte está acompañando a nuestros titulares por la ciudad, al hacer su estación de penitencia en la Santa Iglesia Apostólica Catedral de Cádiz. El patrimonio musical, ¿verdad?, de las hermandades que tiene cada vez atesora cada vez más marcha dedicado a los titulares, pues se va incrementando año tras año y no solamente por gente foránea, sino ya incluso autores de Cádiz. Recordemos al maestro Escobar, ¿verdad?, tan en memorable memoria, y también ahora Chico Marrero, Roberto Domínguez de la cofradía de la Veracruz.
calle, el barrio de Santa María es una del lamento, ¿verdad? Con el barrio de Santiago de Jerez, y eso se ve como actualmente en esta salta que de tan del corazón ha salido al regidor de nuestro país. Thank you.
A los sones de la marcha Mi Amargura, a cargo de la banda municipal de Rota, el paso de palio de la Virgen de los Dolores, acercándose lentamente hasta este lugar privilegiado que tenemos en plena calle Santa María, barrio de Santa María de Cádiz. La gitana guapa de Santa María, como le dicen aquí, Miguel Ángel. Pues sí, la Santísima Virgen de los Dolores. Ya hemos dicho cómo esta hermandad, a la vuelta al culto en 1939, pues intentó, ¿verdad?, por mediación de un hermano de la cofradía, que era restaurador, que hemos dicho se llamaba Lorenzo Benítez Pacheco, como introducir y regalar él una dolorosa que al final no se llevó a cabo. También salió durante unos años la Virgen de las Angustias, que procesionaba con la Buena Muerte, y en el año 43 pues se encargó por mediación de José María Pemán esta obra cumbre, ¿verdad?, religiosa, en la temática más religiosa, de Luis Vasallo Parodi. Hay que destacar el conjunto de este maravilloso paso con los diseños de las caídas, las bambalinas de Acame, que está en proceso de restauración, el desorno floral y cómo va vestida la dolorosa por mediación de Miguel Jurado, con ese mimo y esmero. Y hay que destacar también este día tan emotivo, porque un gran cofrade y hermano como Jesús del Río Cumbrera pues no se encuentra, ¿verdad?, en disposición para asistir a la visión o a ver la salida procesional, puesto que está recluido en un asilo. Este hermano, que formó parte de la cofradía, que fue cargador, gran flamencólogo y cofrade de Cádiz, tiene el privilegio hoy, que lo estará viendo por televisión, de que la señora, y por mediación de Miguel Jurado, su vestidor, pues porta un rosario de oro y corales que lleva en su mano izquierda. Pues sí, el paso de palio de la Virgen de los Dolores. Yo también, a colación de lo que decía Miguel Ángel Castellanos, recordando a Jesús del Río, quiero mandarle un beso muy fuerte a mi madre también, que se encuentra convaleciente y que está justamente en estos momentos pues pasando por sus ventanas y que no puede verla este año, desgraciadamente, pero esperemos que sean muchos más los años que le queden aquí en su calle Santa María, una casa que mi familia pues lleva viviendo prácticamente, dentro de un año o dos vamos a hacer 100 años, porque era la casa de mis abuelos, y para mí son unas imágenes muy emotivas. A los sones de la marcha Esperanza de Triana Coronada, el paso de palio de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Nazareno, bajando lentamente esta calle Santa María. Como nos decía Miguel Ángel Castellano, este año estrena la restauración del techo de palio. Thank you.
Dolores, los prolegómenos de la Santa Madrugada de Cádiz. Nuevamente sonará la banda Enrique Galán tras el paso de palio de la Virgen, gitana de tez morena, piel de aceituna. La noche de Jueves Santo, baja la luna para prenderse en tu manto. El paso de palio de la Virgen de los Dolores, que se alza nuevamente a los aires tibios de Cádiz, en plena calle Jabonerías, buscando ya la plaza de San Juan de Dios, que la llevará despacito, lentamente, hasta la Santa Iglesia Catedral. Nos vamos a quedar con la Virgen de los Dolores, lentamente bajando Jabonerías, mientras que la banda Enrique Galán de Rota interpreta la marcha al compás La Cera Llora. Magnífica la estampa que hemos vivido en este Jueves Santo en Cádiz, en pleno barrio de Santa María, en un instante y momento que teníamos la oportunidad de disfrutar con los comentarios de nuestro compañero José Manuel Romo, en una cita con ese Jueves Santo que estamos viviendo intensamente y al que estamos apurando. Si estábamos con la Hermandad del Nazareno de Cádiz, nos vamos a ir hasta otra localidad que hoy también el Nazareno ha tenido su protagonismo. Estamos hablando de Chiclana de la Frontera. Nos vamos a centrar en ese instante en plena plaza del titular
cuando lo vemos ya transitar en su salida, la salida del Nazareno, de su sede canónica, Convento de las Madres Agustinas Recoletas, pero que en esta ocasión, de la mano de su hermano mayor Manuel Aragón, emprendía el paso esta misma tarde-noche, en torno a las 9, puntualmente a su cita, que este año no contaba con ningún estreno, pero sí contaba con una enorme cantidad de gente que le esperaba en el entorno de esa plaza de Jesús Nazareno, próximo a la Plaza Mayor y próximo al Ayuntamiento, como van a poder contemplar en todo ese recorrido en el que no quedaba ni un solo hueco. Le acompañaba la banda de cornetas y tambores, Cristo del Amor de Tarancón, en el Paso del Cristo. Thank you.
También por Paco Rosillero que está aquí, y entre los dos vamos a hacer la levanta, ¿vale? Venga, que lo pasemos bien esta noche. ¡A por ti! Que no venga, ¿eh? Vamos a empezar aquí fuerte. Thank you.
vete a izquierda, Antonio, para un poco. Ya está, ya está. Así, Antonio, ¿eh? Así lo quiero. Escuchamos las instrucciones. El sonido del que llega desde la Plaza Jesús Nazareno en una jornada intensa que también se está viviendo en el Jueves Santo en Chiclana de la Frontera, ese paso de palio de la Virgen que estábamos viendo y que procesiona durante esta jornada. De la misma forma que lo ha hecho el Santo Crucifijo de la Salud en la madrugada chiclanera, que tenía prevista su salida en torno a las 12 y que se está convirtiendo también en uno de los momentos claves de la Semana de Pasión de esta localidad de la Bahía de Cádiz. Vamos a hacer un breve alto en el camino. Nos queda un último bloque de programa antes de entrar directo en la madrugada sevillana que les vamos a ofrecer en directo aquí en 8TV, en la red de toda Andalucía, de todas las emisoras de televisión del Canal 8 conectadas para vivir uno de los instantes y momentos más espectaculares y también más emotivos como es la Semana Santa sevillana. Lo dicho, hacemos un breve alto en el camino y a vuelta de publicidad seguiremos también hablando y contando y narrando todo lo que está siendo hoy el Jueves Santo en la provincia de Cádiz. Hasta ahora.